Ok, esto es un adelanto de lo que estoy probando. Aquí al lado derecho tenemos una máquina virtual, por supuesto, con Linux Debian. Voy a dar aquí un clear. La idea que tengo es que desde el chat, por ejemplo, el chat de Twitch, que lo tengo aquí al lado izquierdo, aquí yo podría dar algún comando y ese comando debería aparecer en la máquina virtual. Entonces, por supuesto, vamos a dar un neofetch. Neofetch, falta la H. Y lo enviamos del lado izquierdo. Aquí estoy escribiendo pequeño neofetch y voy a dar un enter. Y ahí aparece neofetch. Absolutamente rápido. Podemos dar un clear. Clear. Sí. Un BTOP, por ejemplo, BTOP funcionando. Primera versión, versión pre-alfa. Mando comandos en el chat de Twitch, en este caso, y se reflejan aquí. Si yo enviara solo la Q, ¿qué pasaría? Q y Enter. ¡Oh! Seguiré jugando. Cada día me gusta más Python. Es que es fácil que es. ¿Qué haríamos aquí? LSBLK. LSBLK me lo acepta. Ah, sí, venga. LSBLK menos F. También. Ah, no tiene filtro, no tiene nada. Recibe todo. Venga. LSBLK menos F y quiero enviarlo a un archivo. Archivo.txt. Y si lo recibe, venga, y un ls. Ahí está el archivo y tiene nano. Nano. Archivo.txt. Se abrirá nano. ¡Oh! Ah, pero ahora como envío control C. Hasta ahí llegó la felicidad. Primera versión, versión alfa, jugando con Python, jugando con fuego. Terminamos.